going on? You're a mess. I'm not drunk. I'm just resting my eyes. Okay. So, what's going on? My boom shines. About to get blown sky high by a bunch of angry scumbags. Damn it. What? Yeah. Them cholos are gonna blow up my liquor. There's so much of it at the warehouse, one mass will blow it all the way to Tennessee. Tennessee, here I come. Phil, come on. Let's deal with it. The thing is, Vicky boy, my daddy was an angry man. He never, ever told me I was special. In fact, he used to beat me, especially when he caught me staring at my cousin or my sister. You know what he said to me? He said I'd be better off dead. And how exactly is this helping? The tragedy of it is, I'm just like him. I am a drunk. I deserve to die. It should have been me instead of Zach on Hill 491, man. I'm coming home, Daddy! Yeah, Daddy, I'm coming home! You're pathetic. Muy buenas, bienvenidos a una misión más del GTA Vice City History. Después de un año por fin traigo la misión número 5, Alguien salvó un machine. Una misión que no es que abandoné el juego y no la quería traer, simplemente no podía pasarlo. Yo en ciertos directos que he hecho comentaba que no podía pasarlo por los controles, porque no me daba el tiempo del juego, como que era muy poco, me tocó acostumbrarme a los controles. Y bueno, si alguien está viendo este video y quiere que le dé consejos de cómo pasarlo, es cuestión de paciencia, aprenderse bien los caminos, no es fácil, hay que estar bastante concentrados y no perder ni un segundo, cada segundo es importante. Ustedes estarán viendo la misión, cómo la voy pasando, y no está comentada, simplemente estoy dejando de fondo y estoy hablando por encima. Y bueno, porque repetí, no sé, más de 100 veces. O más, ¿no? Yo creo que muchísimo más. Y eso, los consejos son estar atentos, tener paciencia, sobre todo paciencia, y no estresarse. O sea, si tal vez no pueden pasarlo, dejarlo, ponerse a jugar otra cosa y luego volverlo a intentar. Pero si no pueden pasarlo y necesitan, por ejemplo, la misión siguiente, que era lo que yo quería hacer, era seguir el juego y en algún momento pasaba esta misión, pero continuar la historia. Yo en la descripción les voy a dejar el archivo para que puedan jugar desde la próxima misión, que sería la número 5. Y bueno, simplemente eso, ustedes pueden tener en su save, o sea, su primer guardado, dejarlo para pasar desde la de Boom Machine. Y la siguiente pueden poner la mía, que bueno, yo la dejé guardada en la ranura número 5. Y desde ahí pueden jugar la misión número 6. Que la dejo subida por Mediafire, y bueno, lo pueden usar para, creo que desde el celular o desde la computadora. Simplemente ahí dejé la ruta donde se pega, donde yo encontré el archivo que se guarda. La misión, la verdad que es de las que más me ha contado. La verdad que ya estaba como entre me rindo, pero bueno, sí se puede pasar, no es imposible. Yo que no soy tan buena, pero tampoco tan mala, he podido pasar misiones como del GTA San Andreas, que de avión, que la del avioncito de juguete, y otras misiones que parecen imposibles pero no lo son, simplemente hay que repetir, aprender y tener muchísima suerte. Y eso es así, hay que tener suerte, ya sea desde el tiempo que lo haces tal vez más rápido de las otras veces que has intentado. Así que nada, yo lo voy dejando por acá. Pueden escribir también en la cajita de comentarios de cómo fue su experiencia en esta misión, qué tal les fue, si la han pasado o todavía no. Así que eso, yo lo voy dejando por acá. Muchísimas gracias por ver. Y si seguían la serie y la van a continuar viendo, como la comento y como la juego, muchísimas gracias por esperar y ya nos estaremos viendo en una próxima misión.
I better put these babies in some safe place, huh?